Juan Cirerol, tu tercera vez en el Vive Latino, ¿de a poco vas escalando peldaños? ¿Cómo va y cómo se siente todavía regresar para acá? Pues muy bien, muy bien, muy agradecido con toda la gente del Vive. Pues bueno, tercera vez ahorita. Yo sé que tocas muy seguido en muchos lugares muy pequeños, que te gusta tener contacto cercano con la gente. Aquí es una experiencia completamente distinta. ¿Cuál te acomoda más? Pues ahorita estamos entrando a lo que se venga, ¿verdad? Ahora sí que a lo que se viene. ¿Y cómo viene la promoción del nuevo disco? ¿Qué tantas tocadas vas a estar haciendo? ¿Cómo estás girando? ¿Cómo es el acto en vivo? Ahorita el 24 de febrero se publicó mi nuevo disco en Universal Music, titulado Top Five, ¿no? Y vamos a estar haciendo la promoción por todo el país, básicamente. Aquí va a ser en Vive Latino como la primera posición, digamos, del nuevo show, que lleva pues nada más ahí un power trio. Pero ya estás tocando entonces con más gente y no estás saliendo tú solo. Sí, pues tenemos una adaptación ahí un acompañamiento ahí sencillo de Tololoche, bajito, o sea, Tololoche bajo y batería. ¿Por qué eliges exactamente esos instrumentos? ¿Por qué sientes que esos son los que le van bien a tu música? Que además, como que puede ser tocada de muchas formas y en muchos géneros. Lo tuyo es la canción y esa puede transformarse en muchas cosas. Claro, pues porque me gusta como lo que es el tacataca tradicional norteño de ahí, Garibaldi y todo eso. Entonces, ¿Te gusta la fiesta de Garibaldi? sí, total. Oye, Juan, ¿y vas a estar tocando mucho durante el resto del año? ¿Está Sí, pensado eso? apenas estamos, se está ahí con mi equipo de producción, se está empezando a hacer toda onda. Creo que después de esto vamos al Teatro de la Ciudad. A esa va a ser la presentación oficial del disco, Digamos que digamos. sí. ¿Y en tu pueblo cuándo vas a tocar y cuándo lo vas a presentar? ¿Y cómo tiene que ser esa fiesta? Pues como te diré, todavía no tengo mucha idea de lo que va a pasar, pero ahí vamos perfilando con todo. Sorpresas para la tocada del Vive Latino. Todo bien straight, nada más el puro sonido potente, Me ¿no? gusta eso, eres punk y te gusta ir como derecho. La vez Sí. pasada tocaste de noche, ahora te toca un horario un poquito más tempranero, ¿no? Al parecer es como algo parecido a lo del 2013. Ajá, Sí. ese fue un gran concierto, ¿no? Y Gracias. bonito escenario en el estadio, además con el Exacto. metro pasando detrás. Sí. Ahí fue la vez pasada. Ahorita vamos a estar en la carpa rotando. ¿Cómo te preparas antes del show? ¿Qué haces media hora antes de subir a tocar? Pues relajarnos, ¿no? Estar ahí echando una cervecita, algo tranquilo, y subirle, ¿no? Estar concentrados. Juan, muchísimas gracias. No, Gusto, Juan gracias. Cirerol.